vamos a comparar los precios de los souvenirs más comprados y buscados en los parques de Disney World y Universal en Orlando. Nos encontramos en la tienda Islands of Adventure Trading Company. Esta tienda se encuentra en el parque Islands of Adventure de Universal Orlando Resort. En Universal Orlando Resort, un peluche de este tamaño está más o menos en $29.95. Un peluche más pequeño en $14.95 y de los más grandes cuesta $35. Estamos en la tienda Emporium de Magic Kingdom en Walt Disney World. Los peluches grandes como este pueden llegar a costar hasta $40. Los peluches pequeños conocidos como Nuimos cuestan $19.99. Un peluche mediano como este puede costar $29.99. En Universal Orlando Resort, una playera para adulto cuesta entre $25 y $30 y una playera para niño cuesta entre $23 y $30. En Disney World, las playeras para adultos pueden llegar a costar desde los $25 hasta los $50, dependiendo del modelo. Las playeras para menores empiezan desde los $14.99. Una botella de aluminio para que puedas rellenar en los bebederos de los parques cuesta $25 aquí en Universal Orlando. En Disney World, las botellas de aluminio cuestan $27.99. Una mochila regular de los parques de Universal Orlando cuesta $50. En Disney World, las mochilas regulares como estas van desde los $30 hasta los $60. En Universal Orlando Resort, los llaveros pueden costar entre $8 los más sencillos hasta $14 llaveros personalizados con tu nombre. En Disney World, los precios de los llaveros actualmente van de los $7.99 a los $14.99. En los parques de Universal Orlando Resorts, los imanes como estos cuestan entre $8 a $11. Pero también vienen en paquetes de dos de Universal Studios Florida que cuestan $17. En Disney World, los precios de los imanes van desde los $7.99 hasta los $14.99. Este paquete de libreta con pluma te cuesta $4.95. Un lápiz de Universal Orlando te cuesta 95 centavos. Una pluma como esta con la galletita de jengibre de Shrek te cuesta $4.95 también. Un juego de libreta y pluma como este te cuesta $25. Una pluma como esta con diferentes personajes de Disney está en $12.99. Y una pluma como esta con la figura de un personaje arriba te cuesta $7.99. En los parques de Universal Orlando Resort podemos encontrar una gran variedad de pins. Por ejemplo, este pin que encontramos que es el más barato cuesta $7 y pueden llegar a costar hasta $15, que es uno de estos que es la cajita de chocolate de Harry Potter, que la abres y tiene la rana de chocolate. En Disney World el precio de los pins va de los $8 hasta los $25 dependiendo del modelo. En algunas de las tiendas grandes de Walt Disney World hay un servicio llamado Shop in Store con el que pueden comprar directamente con la aplicación de My Disney Experience y ahorrarse las filas. Nosotros tenemos un video que les vamos a dejar en la descripción, en donde pueden aprender cómo hacerlo paso por paso. Sin duda alguna, algo que mucha gente busca son tazas para café. Aquí en Universal Orlando podemos encontrar tazas como esta de Bob Esponja, $21. Los precios van entre $15 y $27. En Disney World, las tazas tienen un rango de precio de los $15 a los $27 dependiendo del modelo. Las gorras o cachuchas en Universal Orlando Resort pueden costar entre $25 y $27 según el modelo que compres. En Disney World, las gorras van desde los $27.99 hasta los $29.99. En los parques de Universal Orlando también podemos encontrar carcasas o fundas para celular como esta que cuesta $30, pero también tenemos modelos como este que es el libro de los monstruos de Harry Potter en $37. Y no solo eso, también hay pop sockets que cuestan $18. En Disney World los protectores para celular van de los $30 a los $45 y también hay pop sockets para celular que encontramos en $14.99. La marca favorita de la festiva para mochilas en los parques de Orlando es Loungefly. Aquí en Universal Orlando podemos encontrar muchas mochilas Loungefly, como esta que es de Blue de Jurassic Park, que cuesta $75. Los precios varían entre $75 y $90 aquí en Universal Orlando. En Disney World, las mochilas Loungefly como estas te pueden llegar a costar desde los $75 hasta los $120. Aquí en Universal Orlando vamos a encontrar diferentes tipos de calcetas como estas que cuestan $17, pero las de Marvel cuestan hasta $27. En Disney World, el precio regular de las calcetas es de $14.99 el par. En Disney World puedes encontrar estas playeras de manga larga que son de la marca Spirit Jersey en colaboración con Disney y hay muchos diseños muy lindos que van de los $75 a los $120 por pieza. Esta misma marca Spirit Jersey también tiene modelos para niños que van desde los $45 hasta los $85 dependiendo del modelo. En Universal Orlando tenemos suéteres parecidos a los Spirit Jersey, pero aquí cuestan $57. Algo que no hay en Universal, pero sí hay en Disney, son orejitas. Y estas cuestan $29.99 regularmente,
El precio puede variar dependiendo del modelo o la marca. En Universal Orlando Resort, las sudaderas o suéteres pueden llegar a costar desde $50 hasta $70. En Disney World, los suéteres como este, tienen un rango de precios de entre los $45 a los $60. Los suéteres o chamarras para niños también tienen un rango de precios de los $40 a los $60. Uno como este, por ejemplo, te cuesta $40. Este suéter te cuesta $60. Y esta chamarra de mezclilla te cuesta $55. Los precios de las sudaderas para adulto van desde los $60 hasta los $90 aproximadamente. Aquí en Universal Orlando Resort, los vasos para café de aluminio cuestan $29. Hay de diferentes modelos y diferentes colores. En Disney World, los vasos para café tienen un rango de precios entre los $19.99 y los $27.99 dependiendo del material y el modelo que te guste. Para los coleccionistas de las tazas de Starbucks, aquí en Universal Orlando podemos encontrar la serie Binder en $18.49 cada taza. En Disney World, la taza de Starbucks de la serie Binder cuesta $22.99. Si ustedes realizan sus compras en cualquiera de las tiendas dentro de los parques de Universal Orlando, pueden pedir que les den el servicio de resguardo. Esto consta de que sus compras se las mandan a la tienda principal en CityWalk y ahí se las guardan para que cuando salgan y se vayan a su hotel o a su casa, se las entreguen. Este servicio no tiene ningún costo. Si ustedes nos ven desde Estados Unidos, sepan que Universal Studios ofrece el servicio de mandarles sus compras a su casa. Cuando ustedes paguen, pregúntenle a la muchacha o al muchacho que está en la registradora sobre este servicio y ahí les van a decir cuánto cuesta. Al momento de grabar este video, el servicio de resguardo de mercancía en los parques de Disney World no está disponible, pero sí está disponible con costo el envío de tus compras dentro de Estados Unidos. En la mayoría de la mercancía de las tiendas de los parques de Orlando, los impuestos no están incluidos, así que tienes que agregarle un 6.5%. Walt Disney World cuenta con dos tiendas outlet aquí en Orlando, en donde puedes encontrar mercancía con descuentos, y nosotros hacemos videos de estas tiendas. En la descripción de este video te van a aparecer los links a nuestros videos más populares. Universal Orlando no tiene una tienda como Disney donde puedes encontrar mucha mercancía con descuentos, pero en las tiendas que se encuentran justo a la salida de los dos parques de Universal puedes encontrar una pequeña sección como esta con mercancía con descuento. Te invitamos a seguirnos por Instagram porque siempre estamos al día en las historias con las colecciones nuevas de mercancía que encuentras en los parques de Orlando y también con las noticias como cuando esté de regreso el servicio de resguardo de mercancía en los parques de Disney. Es imposible mostrarles toda la mercancía que hay porque sería un video demasiado largo. Por eso les mostramos lo más popular o lo más comprado. Les recordamos que los precios de la mercancía, tanto en Universal como en Disney, pueden variar de acuerdo a la temporada y la inflación del país. Festejando cada día.